Buenas tardes, los saludo desde Xalapa, Veracruz, México. Estamos aquí en la planta de transformación de residuos sólidos en materiales para construcción. Por ahí pueden ver toda la maquinaria. Pero quiero aprovechar este espacio que tengo para mostrarles este ladrillo de unicel reciclado. Este es muy ligero, pero quiero mostrárselos porque con este material podemos hacer plataformas flotantes. Aparte de que es muy ligero, es resistente. Y ahorita vamos a hacer la prueba aquí en el agua para ver su flotabilidad y cuánto aire tiene contenido adentro. Pero antes vamos a mostrarles este ladrillo de barro. Es fabricado aquí en el castillo. Pero lo interesante de este ladrillo es que se ve muy sólido, muy rígido, y pareciera que adentro no tuviera aire contenido, porque se ve muy, muy rígido, muy sólido. Entonces vamos a sumergirlo en el agua y se van a sorprender todo el aire que tiene contenido dentro. Vamos a acercarlo aquí y van a ver cómo empiezan a salir las burbujas. Miren, increíblemente tiene demasiado aire adentro. Ahí lo vamos a dejar un rato más. Miren, sale demasiado aire. Y así lo pudiéramos dejar por un buen rato. Y va a seguir saliendo mucho aire. Entonces ahora vamos a ver el otro. Este es más ligero que este, y ven la diferencia de tamaño, y es más ligero. Bueno, ahora la parte sorprendente es, obsérvenlo, tiene muchos hoyos, miren, de hecho no es sólido, y se pensaría que tendría demasiado aire contenido adentro. Entonces vamos a ver la diferencia. Observen, vamos a hacerle un acercamiento. Va a salir oxígeno, va a salir aire, pero no mucho. Obsérvenlo. Lo vamos a sumergir todo. Miren, ahí le está saliendo. Y ya le dejó de salir. ¿Ya vieron? Increíble, ¿no? Miren. Ya no le sale. ¿Ven? Increíble que no tenga tanto aire adentro. Ahora vamos a ver la flotabilidad. Obsérvenlo. Miren, esa es la parte interesante de este ladrillo. Lo podemos sumergir y ya no le va a salir, ya no le van a salir burbujas. Miren, con este tipo de ladrillos podemos hacer plataformas flotantes. Pero no se vayan con la finta de que se va a deshacer o que no resista. Escuchen, este ladrillo es muy resistente. Ahorita lo volvemos a sumergir, le hacemos un acercamiento y observen. ¿Ven? Ya no tiene oxígeno o aire atrapado adentro. Ahora vamos a sumergir nuevamente el otro. Y vean, miren, el rojo le sigue saliendo aire atrapado. Y el de unicel, nada. Ese es un dato muy interesante. Entonces, bueno, este video nada más es ilustrativo, demostrativo, para que vean todo lo que podemos hacer con materiales que aparentemente ya no sirven, en este caso el unicel. Y le podemos dar muchísimos usos. Entonces, bueno, solamente es demostrativo y espero que les sirva, que les despierte el interés por utilizar los materiales que aparentemente ya no sirven. Y nos vemos en un próximo video.